Ante la situación atemporalada que se vive en el país, Protección Civil decretó alerta María este mediodía. Nos personamos a la oficina de la licenciada María Dolores Estrada de la Comisión Municipal de Protección Civil para conocer de primera mano cómo estaban preparados ante esta situación. Y el día de hoy hubo una reunión donde la comisión estuvo reunida, donde presidió nuestro alcalde, que es el presidente de la comisión municipal. Y déjenme decirles que sí, efectivamente está pasando por el país una depresión, pero que según el radar, según lo que se está viendo, ¿verdad?, por satélite, es que va a salir, no nos va a hacer la afectación que muchos predicen. Pero, no obstante, la comisión departamental y la comisión municipal estamos pues pendientes y estamos activados. No estamos reunidos acá en el COEM porque cada quien tiene su responsabilidad, la policía, los de la unidad de salud, los maestros, todos tenemos responsabilidades, pero estamos sabedores que cualquier llamado, pues estamos acá en el centro de emergencias. Ya hay una lista de albergues que deben de utilizarse si es necesario evacuar comunidades. Por ejemplo, primero sería Nuevo Amanecer, luego continuamos con el Centro Escolar Salaverría, luego el Centro Escolar de Cara Sucia y posteriormente pues aquí el Inca, ¿verdad? Pero ya están clasificados, cuentan con los servicios básicos para poder atender a la población y efectivamente nosotros fumigamos esos centros escolares y también el albergue porque estábamos pendientes de, según nos informaba Luis Adán, que es el técnico, ¿verdad?, de la unidad de salud, que esa fumigación dura alrededor de 45 días. Entonces nosotros estamos preparados, es decir, esperamos que no nos afecte, pero si así llegase a ser, pues déjeme decirle que, como le repito, el presidente de la comisión, don Narciso Ramírez, está pendiente, está al tanto y todos los de la comisión municipal también. Nuestras cámaras captaron cómo está de crecido el río Cara Sucia y parte también del río El Chino, cuyo puente prácticamente tendrá su primera prueba de fuego precisamente este año, si las lluvias llegan a intensificarse. Bueno, como hemos podido observar, esta situación atemporalada está afectando nuestro país, y aquí en San Francisco Menéndez no ha sido la excepción. Estamos en el río El Chino, donde ya hemos podido observar cómo el agua ha crecido. Así que desde acá finalizamos esta nota. Para Cara Sucia Noticias, Isaac Serpas.